Buenos días chicos. Eh, no sé qué problema hay con el chat. Intenté volver a, a entrar para que se pueda configurar, pero no, no responde el chat. De todas formas, eh, se pueden comunicar eh, por el WhatsApp. ¿Sí? vamos a tratar de, de hacerlo así me escriben cualquier cosa en el whatsapp y yo voy a estar leyendo tengo el celular acá a mano así que me escriben me escriben al celular sí empecemos porque se hizo un poquito tarde porque estaba tratando de solucionar ese problema del chat y no la verdad que no sé cuál es el problema no sé por qué no. No me sale los, los comentarios de ustedes. Me dicen que a otros profesores también le pasó lo mismo, así que posiblemente sea un problema de de YouTube. Bueno, a ver, eh, Ernesto presente, bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Eh, va a ser medio rara la clase porque no, no puedo comunicarme con ustedes. Pilar también ya está presente. Hola Pilar. Voy a comenzar antes que se un poquito más tarde. Y lo que tenemos preparado para hoy es bastante. Bastante amplio, ¿sí? Bueno. Eh, vamos a comenzar. Con eh, la exposición virtual de, de todas las clases ¿sí? y vamos a recordar un poquito lo que veníamos trabajando en eh, las clases pasadas y el concepto nuevo que habíamos aprendido voy a sacar esta imagen ¿sí? y voy a poner las obras de ustedes bueno victoria también ya está presente eh, Santiago también, bienvenido Santiago, Huertito, Oriana, Abril, Isabel, Luján, Bianca, Augusto, bienvenidos todos. Bueno, les decía que vamos a repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada, habíamos incorporado, habíamos aprendido un concepto nuevo que era el de simetría y además de simetría también habíamos aprendido eh, el concepto de eje de simetría y también lo que era asimétrico que era todo lo contrario a la simetría si sí, decíamos que nosotros podíamos lograr un dibujo simétrico o una obra simétrica cuando trazamos un eje de simetrías y vemos que las dos partes son exactamente iguales sí y acá estamos viendo las obras de ustedes que justamente pusieron en práctica esto de la simetría. Manuela, bienvenida. Justina también. Ya están presentes. Sí. Observemos cómo es que han trabajado la simetría. Sí. Algunos trabajaron, hicieron flores. Otros hicieron, eh, bueno, acá una mariposa. Hicieron pinos. Y además le dije yo que hagan una composición visual. Por eso es que eh, algunos compañeritos además le han agregado otro objeto, otros colores. ¿Sí? Vamos, vamos a poner otras obras. A ver. Aquí otra obra. Y ahí se nota bien ¿no? el eje de simetría. Yo le había dicho que doblen la hoja para que logren el eje de simetría. Acá también se observa cómo es que han trabajado la simetría no se nota que es exactamente igual las dos partes de el dibujo bueno acá han trabajado también con témperas bueno este era el último trabajito que también era para eh, para reforzar este conocimiento nuevo ¿no? de simetría simetría guille bienvenido también ya está presente Aquí este de Leo también. Fíjense en cómo ha trabajado la simetría. Y se nota, ¿no? Se nota, el, se nota el eje y se nota las partes iguales. Aquí también. Y además parece que ha trabajado con sellitos. Ha hecho algunos objetos simétricos y algunos sellitos. Bueno, voy a poner otras obras. Aquí también. Ha realizado una composición con todos. Los elementos que ha logrado eh, simétricos. Aquí también un corazón con alas. Bien, acá el ejercicio que yo le había mandado para que realicen en la casa, en la cartillita. Aquí también. Guadalupe Morales también ya está presente. Listo, Guada, bienvenida. ¿Sí? Acá también este ejercicio que habíamos hecho con papeles. Para el día de hoy también les pedí que preparen papeles, porque vamos a hacer otro trabajito con esta temática simetría, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Con bueno, este creo que es de Huertito también, sí. La verdad que muy hermosas sus obras las que me han mandado. Recuerden que me pueden seguir mandando las obras al WhatsApp o lo pueden subir al Classroom. Bien, acá también miren de hermosa esta obra, esta mariposa, totalmente simétrica. Bien, arranquemos entonces con la tarea de hoy. Hoy vamos a conocer una técnica nueva que se llama Kirigami, así se llama. Kirigami es una técnica japonesa que justamente eh, lo que hace es trabajar con... Papeles, así como ustedes han hecho la clase pasada, pero eh, le da un poquito más de énfasis eh, en el recorte del papel. Sí, acá les estoy mostrando algunas imágenes de cómo es que quedan estos papeles trabajados con esta técnica. Kirigami, así se llama. Les voy a mostrar la ficha técnica, pero eh, vamos a hacer... Una cosa diferente, hoy. los que puedan hacer una captura de pantalla o sacar una foto, le sacan una foto, o si no, yo enseguida, cuando termine la clase, les voy a mandar esta imagen de la ficha técnica para que lo puedan copiar luego, ¿sí? Porque si no, vamos a perder el tiempo y ya perdimos bastante tiempo, ¿sí? Les muestro nada más, no copien todavía la ficha técnica, después yo se la mando, ¿sí? Título Kirigami, seguimos trabajando la simetría. La técnica es una técnica japonesa, ya le dije que es Kirigami. Materiales, papeles de colores, tijera, plasticola. Y en la parte de análisis le escribí la definición de el Kirigami para que lo tengan en cuenta y no se olviden, pero seguimos trabajando la simetría. Bien. Vamos a ver cómo es que se trabaja esta técnica. Le voy a pasar un videito. Así que presten atención. Lautaro Reyes, bienvenido. Juli. Amparito, también. Ya me escribió. Listo. Ya están presentes. Ya la tengo en cuenta. Bien. Vamos a prestar atención y vamos a, a, a observar cómo es que se trabaja esta técnica del Kirigami. ¿Sí? A la cuenta de tres. Prestan atención y le paso el video a las 1, a las 2 y a las 3. parece bastante bastante sencillo, ¿no? Pero tiene sus dificultades y sus cositas. Por eso es que les voy a explicar cómo es que se hace esta técnica. Bueno, lo vamos a hacer mucho más sencillo todavía nosotros, ¿sí? le voy a poner otra vez las imágenes. A ver. Voy a sacar la ficha, ¿sí? Y vamos a preparar. El papelito, el papel que le dije que tenían que tener, que podía ser una hoja de una revista, podría ser también eh, un afiche, algún papel blandito le dije yo a la mamá, porque eh, lo vamos a doblar y cuando lo doblamos se, se vuelve muy duro después para cortar. Por eso es que tenía que ser un papel blandito. Podría ser también eh, un papel glacé, que también es blandito una hoja cuatro sí cualquier hojita bueno la vamos a entonces a preparar preparamos la tijera muy importante y un lápiz de punta gris porque también tenemos que hacer algunas marquitas sí lo vamos a hacer bastante rápido y voy a tratar de ser claro para que entiendan bien tengo acá mi hojita yo tengo una hojita de color, ustedes pueden tener cualquier otra hojita. ¿sí? Fíjense en que esta hoja es rectangular, no es cuadrada. ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra hoja rectangular en una hoja cuadrada. ¿Cómo vamos a hacer esto, profe? ¿Cómo se puede hacer? Bien. Ahora les explico. Lo que vamos a hacer es a ver, voy a poner un poquito más alejada la cámara. Así pueden ver mejor la hoja, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es convertir entonces nuestra hoja rectangular en una hoja cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir este lado superior con este lado a ver sí con este lado con este costado digamos con, con el lado de este costado del rectángulo cómo lo vamos a hacer simplemente vamos a agarrar el vértice y lo vamos a llevar hasta hacer coincidir tiene que coincidir perfectamente sí miren vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible sí lo más preciso posible y luego doblamos y nos va a quedar esta forma de un triángulo. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Vuelvo a repetir para que se entiendan. ¿Sí? Yo tengo mi hoja rectangular. La quiero convertir en una hoja cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Uno, el, este lado superior con este lado del costado. ¿Cómo lo hago? Agarro el vértice y lo llevo, lo doblo para hacer coincidir los lados y trato de ser bien preciso que me quede bien ahí y los doblo. ¿Sí? ¿Estamos? Cualquier cosa ya saben, me escriben al WhatsApp que estoy leyendo, lo tengo acá en la mano. ¿Sí? Estoy leyendo todo lo que me dicen. Bien, no tiene que quedar así. Luego lo único que hacemos es recortar por esta línea, porque esto no está sobrando, ¿sí? Entonces, a ver si se ve. Voy a recortar por esa línea, ¿sí? Pues lo voy a hacer así, cosa que lo puedo hacer bien. Saco esta parte que me está sobrando. ¿Sí? Miren. Saqué entonces esta parte. ¡tup! La saqué. Y ahora sí me queda esta, este triángulo. Y cuando lo abro, tengo mi hoja cuadrada. Ya no es rectangular, es cuadrada. ¿Sí? De acá parto. De acá partimos. ¿Sí? Doblamos y tenemos un triángulo. Ahora volvemos a doblar. Hacemos este triángulo más pequeño. ¿Sí? Hacemos coincidir otra vez los lados. Tratamos de ser bien preciso, bien prolijo, que me quede bien dobladito, ¿sí? Que no me quede así, ¿no? Así. No, tiene que coincidir bien todos los lados. Tiene que ser un Triángulo ¿Sí? Hemos doblado por segunda vez Y luego Doblamos por tercera vez Bien, vamos hasta ahí Le van siguiendo Me van siguiendo ¿Sí? No Y tenemos este triangulito pequeño si ustedes se fijan y observan bien, en uno de los vértices tenemos estas puntas así, ¿sí? Como libres. ¿Sí? A ver, me están escribiendo. A ver, dice, profe, yo hoja de la carpeta. Bueno. Si le piden quizás ayuda a algún mayor, lo puedan cortar. La hoja de carpeta también es bastante dura. Yo lo que no quiero es que se compliquen a la hora de cortar. Bueno, les decía que en uno de los vértices tienen estas puntitas. ¿Sí? Bien. ¿Para qué les digo y les muestro esta puntita? Porque el lado contrario de este vértice. Acá. En esta parte. No tenemos eh, abierto, digamos, está cerrado. Entonces esta parte donde, donde no tiene las puntitas, ¿sí? Fíjense, va a ir para abajo. Esto es muy importante porque si lo hacemos al revés, no nos va a salir este trabajito, esta técnica. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar... Una pequeña línea curva ¿Sí? De ese lado, de donde están las puntitas ¿Sí? O sea que la curva va a mirar para abajo Para el lado donde, donde no se puede abrir Donde no están las puntitas ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy importante este paso Porque si no, no nos va a salir ¿Bien? Ahora sí Recortamos. Recortamos. Sí. Yo lo voy a hacer bastante rápido. Recortamos. Bien. Y ya tenemos el primer paso. Fíjense si abrimos. Tenemos nuestra flor, ¿sí? O nuestra forma simétrica. Bien. Luego, lo que hacía esta, esta artista es volver a recortar. Recuerden que siempre la, la parte esta donde se ven las puntitas abiertas tiene que estar para arriba. ¿Sí? Lo voy, a, voy a hacer otro dibujito para realizar otro corte. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer esta formita. ¿Sí? Recuerden que la parte abierta está para arriba. Entonces voy a recortar esa formita. Voy a recortar esta formita que he dibujado. ¿Sí? Ahí está, y ya tengo mi kirigami simétrico. ¿Sí? ¿Vieron de fácil? Es importante que tenga en cuenta lo que le dije, nada más. Bien, podemos hacer diferentes diseños también. Fíjense, y luego lo pueden pegar en una hoja de color. Miren este diseño que hice con formas, eh, con líneas, ya no eran líneas curvas, sino líneas rectas. Ahora enseguida les muestro cómo se hace esto. ¿Sí? Y pueden también jugar después con las formitas que le quedan y componer una imagen en la hoja. Pueden hacerlo en una hoja de color o lo pueden hacer también en una hoja blanca. ¿Sí? Fíjense también después pueden pegarle otras formas con el marcador, quizás hacerles algunas líneas, hacer su propio diseño. Le va a quedar un trabajo muy interesante. Yo le propongo que experimentemos con diferentes hojas y luego después seleccionen el diseño que más le guste. ¿Bien? A ver. Me escriben en el chat, por favor, si han entendido o directamente me ponen un like, un dibujito o una carita para que yo sepa si han entendido o no. Cosa de que continuemos. A ver, a ver. Bien, pili. Pili ya hizo su Kirigami, le salió excelente. Me mostró y lo hizo con un papel. Esos papeles también son blanditos, los papeles de regalo. Muy bien, Pili. A ver, bien, ya el primer like. Es decir, que han entendido a la perfección. A ver, ¿quién más? Muy bien, Guadalupe, también. Muy bien, Guada. Excelente, excelente. Muy, muy lindo, con cora parecen corazoncitos. Sí, me salió, profe, dice, perfecto. Bien, la intención es que después hagan una composición, ¿sí? Que lo peguen en la hoja. Y después ustedes intervengan en esta forma, este Kirigami. O si se animan también pueden hacer Kirigami más pequeño, de diferentes tamaños. ¿sí? Recuerden que estamos, eh, seguimos trabajando con la simetría. Todas estas formas que estamos logrando son formas simétricas. A ver, voy a poner los trabajitos de ustedes. A ver, a ver, ¿qué más me dice? Sí, me salió Augusto Toledo. Muy bien. No entendí muy bien el segundo paso. Soy Bianca. Bien. Francesco Paganetti presente. Bueno, a ver. Para los que no entendieron. Acá tengo preparado otro. Porque sabía que por ahí no, no, no iban a entender. Entonces. Bien. Los primeros que hacíamos es entonces convertir. Nuestra hoja eh, de forma rectangular en una hoja cuadrada, ¿sí? La está convertida. Doblábamos, bueno, ya teníamos la, la hoja doblada, se convertía en un triángulo. La doblábamos para convertirla en un triángulo más pequeño por segunda vez y luego por tercera vez volvíamos a doblar, ¿sí? Nos quedaba un, nos quedaba un triángulo. Aún más pequeño. Luego les dije que dibujen un diseño, pero como les dije que las puntas abiertas tenían que quedar mirando hacia el techo, hacia arriba, sí, así. Entonces ahí vamos a empezar a recortar por las puntas, sí, de arriba hacia abajo. Sí, a ver quién era, quién era, ¿Qué? Bianca, sí. Bianca, estamos Bianca, las puntas, mirando hacia arriba y dibuja cualquier diseño que tú quieras. Yo en esta oportunidad hice líneas rectas, líneas eh, quebradas, ¿sí? puedes hacerlo, si lo haces con líneas eh, circulares o curvas, líneas curvas, te va a quedar como una flor, como corazones, ¿sí? Así. Y si haces con líneas rectas, te va a quedar así como un copo de nieve, algo así, algo, algo bastante interesante también. ¿Sí? Ahí está. Y lo, luego, lo único que hacemos es recortar por las líneas. Ya sabes, de la parte superior hacia la parte inferior. ¿Sí, Bianca? A ver, Bianca. Me decís si todavía no entendés o qué parte. ¿No entendiste? Cosa de que te vuelvo a explicar. Es importante que lo hagamos con diferentes papeles y que probemos de, de hacer diferentes diseños. Quizás creemos algo genial, algo nunca visto. ¿Sí? Probemos, probemos con otros papeles, a ver qué otras formas podemos lograr experimentemos a ver y miren cómo me queda este diseño ya lo corté y aquí está mi kirigami quedó mucho más complejo no miren por eso le dije yo que experimenten Miren, quedó mucho, mucho más complejo que la flor. Quedó extraño, ¿no? Bueno. Sí, profe. Listo, acá. Bueno, cuando terminen, chicos, ya saben, me lo envían al Classroom o al WhatsApp. Espero que les haya gustado esta clase. Yo no sé qué pasó con el chat. Es medio complicado trabajar así porque no me puedo comunicar bien con ustedes, pero eh, espero que para la próxima ya solucionemos este problema. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima clase y a seguir creando porque son pequeños artistas. Los vienen demostrando todas las clases. Y no se olviden que hoy va a ser un hermoso día. Porque Dios, porque Jesucristo siempre está a nuestro lado. ¿Sí? No se olviden. Hoy va a ser un hermoso día para todos. Que estén bien. Saludo también a los familiares, al papi, a la mami, a los tíos, a los abuelos, a los hermanitos que los estén acompañando. Y nos vemos en la próxima clase. Chau chicos.